Costa Rica. Hace rato no hacía un borda conmigo y creo que podemos compartir un ratito juntas mientras bordo, o al menos le sí, bordo, ¿verdad? Por supuesto, pero le adelanto un poco a este Santa Claus que tengo pendiente de terminar. Y me falta cualquier cantidad. Voy a ponerle un poquito de trabajo a este Santa Claus que estuve trabajando el fin de semana en él. Y de paso les puedo contar un poco sobre las ideas que les dije que tenía para el canal, para agregarle el tema de la alacena y de los cambios que yo he tenido en algunos detalles de mi alimentación. Así que, ¿qué tal si me pongo a bordar un ratico y les cuento? Ahí queda abierto a los comentarios y a las preguntas todo lo que quieran, y se las voy contestando si tienen alguna duda de los cambios que he hecho, o como voy a tratar de explicarles en general, ¿ok? Y luego, conforme yo vaya grabando de diferentes detalles que estoy manejando ahora diferente, valga la redundancia, en mi dieta o en la alacena o en cómo preparo cosas, conste, yo no soy de dietas, yo nunca sigo una dieta. Mi concepto es tener una alimentación balanceada y saber qué le hace daño a mi organismo específico y qué no. Entonces, voy a darle vuelta a la cámara un segundito hacia el bordado y ya vamos a continuar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí pueden seguir un poco la manera en que voy bordando. Como pueden ver, la verdad, estos tres colachos o Santa Claus los dejé muy al filo, pero lo estoy llevando al filo del tape, y el señor que me marca a mí puede perfectamente agarrar acá. No es lo ideal, pero a veces yo me quiero empezar algo y no tengo toda la tela y lo hago en algo más pequeño. El diseño es un poco más grande, pero tiene como mucho alrededor del diseño, y yo la verdad no quiero tanto alrededor del diseño. Entonces, más o menos, si ven acá, mi diseño va a llegar acá. O sea, voy a quitar esto que está acá, que es como mucho fondo, no necesito tanto fondo. Ok, voy a ir bordando y voy a irles contando. Bueno, primero que nada, obviamente, moví la cámara, perdón, chicas. Ahí está Christmas llorando como de costumbre, así que aunque le dejé la alfombra a la par, está llorando, así que si la oyen llorar, no se preocupen, no le pasa nada. Como se habrán dado cuenta, ya regresé del viaje que les conté que iba a hacer, donde mi hija, a los Estados. Fue un mes, casi un mes, por tres días no fue un mes, y fue una belleza. Disfruté a mi hija, disfruté a mi nieta montones, paseamos juntas, hicimos compras juntas, compras regulares para la casa. Para mí eso no, esta vez no fue un viaje realmente de compras, era un viaje de familia para gozar a la nena. Lo disfruté mucho. Lo que voy a hacer es que conforme vaya grabando Flostops, voy a ir les contando un poquito de algunos paseitos que hicimos, y les voy montando micro videos compartiéndoles un poco fotos, lugares, paisajes, como siempre lo hago cuando salgo de paseo, para que los que no conocen o están interesados, pues disfruten un ratito de eso. Claro, en serio, gente que no es tantísimo, porque el canal no es de eso, pero estamos hablando de que traigo toneladas la cantidad de fotos, ¿verdad? Y yo estoy escogiendo algunas para hacerles el video, pero los diferentes videos, porque no lo voy a poner todo uno solo, pero tengo toneladas y toneladas y toneladas. Este diseño viene solo en blanco y negro, y vieran que aunque lo voy marcando, porque si no me pierdo completamente, es complicado. Con respecto a lo que les he dicho, que quiero agregar cosas en el canal, es porque quiero empezar a compartir una serie de cosas que he estado aprendiendo. Y cuando digo he estado aprendiendo, es porque en realidad
Llevo 2 años en este proceso de aprendizaje personal. Ha sido aprendizaje en todos los puntos de vista, o sea, o en todos los detalles que tienen que ver con mi dieta y con mi forma de almacenar comida. Yo tuve por, diría que unos 8 años, tal vez más, un problema fuertísimo de reflujo y agruras. Era terrible, gente. Estamos hablando de despertarse, de ustedes estar perfectamente dormidas, despertarse y estar casi ahogándose del reflujo, ¿ok? En su momento, lo que aprendí a hacer fue a llevarlo un poco controlado, no, no quitado, pero sí un poco controlado, con, vamos a decir, digamos que asuntos naturales o secretos naturales. Por ejemplo, aprendí que no me servía dormir de medio lado hacia la derecha, solo hacia la izquierda, o boca arriba. Inclusive dormir boca arriba me era más manejable que dormir de medio lado hacia la derecha. Hacia la izquierda no tenía problemas. ¿Por qué? Bueno, aprendí que el estómago se abre hacia la derecha y se cierra hacia la izquierda cuando ustedes están acostados. Entonces, si ustedes tienen ese problema de agruras y se acuestan de medio lado hacia el lado izquierdo, entonces estamos hablando de que el estómago se va a abrir y les va a dar. Voy a hacer algo. Espérense un segundito. Porque aquí, como voy hablando, no quiero perder el hilo de lo que estoy conversando con lo que voy guardando. Entonces, vamos aquí y aquí. Entonces. Ok, aprendí que no podía dormir de medio lado hacia la derecha. Luego aprendí que podía tomar todas las noches antes de acostarme limón con bicarbonato. Limón ácido con bicarbonato. Y me ayudaba un montón. Me asentaba el estómago, me quitaba acidez y yo dormía mejor. Pero eran asuntos paliativos, no, o sea, eran. Estaba acomodando síntomas o cuidando síntomas o minimizando síntomas, como lo quieran llamar, pero no estaba atacando el problema. Cualquier día que yo no tomara limón con bicarbonato o que dormida me acomodara de lado incómodo, me podía dar reflujo y además durante el día las comidas me causaban acidez. Y el asunto es que no era una sola comida, eran muchas, yo no encontraba cuál era el problema. Pues resulta que hace 2 años, más o menos, 2 años y medio, que fue cuando empecé el cambio, por un lado, yo había empezado a ver muchos canales de homestead, canales de gente que tiene en Estados Unidos, Canadá, Australia, gente que tiene fincas y que cocinan desde cero, lo que ellos llaman from scratch. Traten de no comprar mucha comida preparada, cosa que yo no compraba tanta comida preparada. Me encanta cocinar. Y también empecé a ver cómo se preservaban alimentos y me gustaba mucho lo que veía, ¿ok? Y lo disfrutaba mucho y pensé, ok, debería de aprender a preservar algunas cosas. Bueno, eso fue un pensamiento que tuve. Pues resulta que al mismo tiempo ocurrió lo siguiente. Yo cocinaba lo que yo frío, lo que va frito normalmente o donde ocupaba aceite, en sartén usaba aceite de canola. ¿Canola? Sí. ¿De canola? No, perdón, gente, de girasol. Hace mucho, supuestamente, habíamos hecho un estudio en familia sobre los aceites de soya, palma, canola, maíz y girasol. Y el mejor era el de girasol. Y por años había cocinado con aceite de girasol. Sí, los huevitos y algunas otras cosas con mantequilla, porque no me gustaba cómo sabían con aceite.
pero cualquier cosa que llevara frita llevaba aceite de girasol. Bueno, resulta que hace un tiempo, como les digo, hubo una crisis de aceite en Costa Rica. Estaba muy caro y estaba escaso. No sé si ustedes también les pasó en su país. Y entonces fui al PriceMart, que es aquí como un Costco, es un lugar grande donde se compra mucho al por mayor. Y no había, yo siempre compraba el tarro de 5 litros, una botella, es que es de plástico, de 5 litros de aceite de girasol. Y no había. Y yo dije, ay, no, yo no voy a pagar los precios de los otros supermercados por una botellita pequeña, porque está carísimo. Voy a esperarme y mientras tanto me lo voy a jugar con mantequilla para lo que es frito o aceite de coco que yo siempre tengo en la casa porque he descubierto que es muy beneficioso y cada vez descubro que es más beneficioso. Y voy a trabajar con aceite de coco, dije, mantequilla y ya lo que es ensalada lo continúo con aceite de oliva que es lo que normalmente uso para ensaladas. Unos tres. Ok. Resulta que empecé así y pasaron los meses y yo no le puse atención a lo que estaba pasando con mi organismo, ¿ok? No le puse atención, yo seguí cocinando, comiendo y todo, pasó el tiempo. En eso voy a hacer compras otra vez y ya veo que hay del aceite que yo compro. Entonces, automáticamente, porque uno lo hace automáticamente, mi cerebro dijo, ah, qué dicha, ya llegó el aceite. Y compré aceite. Lo traigo a la casa. Como al día siguiente se me ocurrió hacerme un trocito de pescado. Eso lleva poco aceite, gente. A mediodía, o sea, no fue que me acosté, era almuerzo, gente. Me lo como, me cae el pescado al estómago y 10 minutos después estoy con aquel dolor, con aquella grura. Y yo, ¿pero qué es esto? Y créanlo o no, en ese momento mi cerebro procesó todo lo que no había procesado antes, que era que desde que yo dejé de usar el aceite vegetal, a mí se me quitó el reflujo y las agruras. En el momento en que yo le volví a poner a mi cuerpo aceite vegetal de esa manera, se me volvió a hacer daño. Llamé a un amigo mío que es bioquímico y médico, él es médico alópata, o sea, médico regular, médico naturista y es bioquímico. Y le conté y me dice, ¡ja! ¡Qué dicha! Estás aprendiendo en cabeza propia lo que le he dicho tantas veces a la gente, me dice, que los aceites vegetales son súper dañinos para la salud. Y me dice, lo que pasa, me dice, es que pudiste vos comprobarlo. Y le digo yo, pero ¿por qué? Si acabo de comer el pescado me cayó mal. Me dice, porque ya te desintoxicaste. Dice, tenés 5 o 6 meses sin echarle a tu cuerpo ese combustible tan asqueroso que es el aceite vegetal. Y tu cuerpo se mejoró y de pronto le volviste a echar algo malo y tu cuerpo reaccionó. Ok, entonces empecé a estudiar. Gente, los aceites vegetales fueron creados porque son un combustible barato. O sea, son un aceite barato. Y nos hicieron creer que era, vamos a decir, correcto, que era bueno y que las grasas animales eran malas. Más adelante les cuento lo que he aprendido con respecto a las grasas y cómo se manejaron en el mercado desde 1930 y por qué ahora todo el mundo las consume cuando deberíamos de estar consumiendo grasa animal. La grasa animal nosotros la procesamos porque somos en principio animales. Y la expulsamos con ejercicio o con nuestro mismo cuerpo, el sistema linfático, el sudor, el ejercicio, con todos nuestros procesos. Pero esos aceites vegetales no, y son terriblemente dañinos. Entonces, para no cansarlas con el cuento, como decimos aquí, ¿qué fue lo que pasó? Espérense para ubicarme antes de seguir. Ok, esto me voy uno para acá. ¿Saben qué es lo que pasa? Que como tengo que cortar, dos. Uno y uno. ¿Qué es esto? Dos, uno. Como tengo que reducir el tamaño de lo que estoy haciendo, tengo que ubicarme a veces. Ok, entonces yo inmediatamente dije, ah, no, ese aceite que acabo de comprar se queda ahí para un apocalipsis zombie, como digo yo, o sea, estoy bromeando.
digamos, para una emergencia o para algo, pero yo no lo voy a usar. Inmediatamente volví, hice un estudio más de grasas. Básicamente yo en este momento estoy cocinando con mantequilla, mantequilla, ojo, gente, no margarina. Aquí en Costa Rica le dicen mantequilla a todo y la mantequilla y la margarina son cosas completamente diferentes. Estoy cocinando con mantequilla, estoy cocinando con aceite de coco que tiene, es excelente para fritura porque él no se te quema, con aceite de aguacate, algunas cosas, con lard. Lard es en inglés el equivalente a manteca de cerdo. Y se ha visto que es súper buena. Nuestros antepasados comían aquí con manteca de cerdo y no tenían la tasa de muerte ni de ataques cardíacos que hay ahora, ¿ok? Y aquí en Costa Rica no se usa, pero uno puede cocinar también con talo. Talo es el equivalente a grasa de res derretida, igual que la grasa con la manteca de cerdo. Aquí en Costa Rica es muy difícil conseguir talo. No es usual que se use como la manteca de cerdo. Aquí sí se sigue usando la manteca de cerdo, pero no la grasa de res. Pero uno la puede hacer si uno logra conseguir la grasa y procesarla para, ¿cuál sería la palabra? Purificarla para que sirva como talo. Es un proceso que quiero hacer y no he hecho todavía. Sí, la verdad es esa, no la he hecho todavía, pero es un proceso que quiero hacer, quiero probar. Ya lo probaré y cuando lo pruebe les cuento cómo me fue. Espérense un segundo porque me perdí. Una, dos, es esta, tres, aquí estoy. Qué horror. Tres y... un segundito. Denme un segundito, que aquí algo tengo con respecto a las perras. Bueno, regresamos. La chiquitilla está finalmente sin llorar, dormida debajo de la malla de la mesa, roncando. La grande sí, ya se pasó para otro lado, es que estaba ahí dando guerra. Ok, entonces, cambié mi uso de grasas. Ok, y mi reflujo y mis agruras volvieron a desaparecer. Gente, es que no las tengo. Nunca más me volví a despertar. Nunca más me volví a despertar con la comida, como digo yo, con la comida en la garganta, con agrura. Ahora bien, alguien me puede decir, ¿estás segura que es por eso? Sí, estoy segura. Voy a hacer una aclaración aquí. No a toda la gente los aceites vegetales lo afectan igual, pero a toda la gente le afectan en algo. Que no se hayan dado cuenta en qué es otra cosa. Pero he leído un montón, he revisado un montón y resulta que los aceites vegetales de ese tipo, tan procesados, lo que llaman polisaturados y todo eso, son inflamatorios. Entonces, si no te hacen daño a una cosa, te están haciendo daño a otra y puede ser que te estés dando cuenta, que no te estés dando cuenta o que simplemente no hayas sabido leer vamos a decir que las señales. Resulta que, ¿cómo lo he probado más de una vez? Bueno, yo vivo sola y trabajo mayormente desde la casa. Yo solo salgo cuando tengo que visitar clientes. Entonces, a veces estoy prensada con un montón de trabajo. ¿Y qué hacía yo antes? Pues hacía cualquier cosa, pero si no tenía tiempo, terminaba pidiendo algo por Uber o algo así. Aquí en Costa Rica se pide, la gente pide mucha comida por Uber. Entonces dije, no, si yo quiero que mi cambio sea permanente y mi salud mejore y siga adelante con esta desintoxicación que tengo, pues yo voy a tener que no volver a comprar, ¿cómo diría? No volver a comprar comida rápida, sí, comida y tratar de no comer comida chatarra. ¿Por qué? Porque uno sabe que la comida chatarra está hecha con esos aceites que son dañinos. Entonces, ok, tengo que dejar de comer con esos aceites que son dañinos. Eso suena perfecto. Pero, ¿cómo lo manejo si resulta que estoy ocupada, que necesito trabajar? Y que resulta que es lo más rápido que tengo. Ok, entonces eso significa que no puedes seguir comprando esa comida chatarra. A ver, no es que
dejé completamente de comer esa comida chatarra, que nunca en mi vida volví a comer una hamburguesa o unas papas. No, no es eso. Muy de vez en cuando ahora me como algo. Es decir, mis comidas de afuera se volvieron comidas por intención. ¿A qué me refiero? A que yo como comida afuera si alguien me está invitando, si estoy saliendo a comer con amigos, si específicamente, pero no he vuelto a pedir a esta casa, no ha llegado nunca más un día, un servicio express de alimento, porque yo ando en carreras y no tengo que comer. Tengo más de 2 años de que aquí no llega servicio de comida. ¿Por qué? Porque tuve que hacer cambios. Si yo quería mantener a largo plazo la salud que había recuperado, no puedo estar comiendo con aceites vegetales. Entonces, ¿cómo he probado que sí es cierto? Bueno, me ha pasado que he salido con amigos o me han invitado a comer, o sea, me han invitado a estar con alguna amiga en alguna casa de amigos y piden comida, pollo frito, hamburguesas, pizza, gente, y me como lo menos posible. Porque me gusta, sí, pero ya sé. Y todas las veces que lo hago, tengo que venir directo a tomar bicarbonato con limón, tengo que esperar a dormirme como 2 horas después y me dan agruras. O sea, lo tengo súper comprobado. Son los aceites vegetales. Ok, entonces, ese fue el cambio radical de alimentación que yo hice. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si quiero mantener eso, entonces tengo que cambiar mi forma de hacer compras y mi alacena. ¿Por qué? Porque si yo quiero no comprar comida afuera, tengo que tener en mi casa comida para hacer rápido. Es decir, tengo que tener comida general, normal, comida que yo pueda hacer en 10 minutos o menos. ¿Para qué? Para que no me tiente o no me dé. O sea, no puedes pasar, si pasas mucho tiempo sin comer, eso es dañino. Tienes que tener un horario de comida o estar, o dependiendo de cada quien, comer cada cierta cantidad de tiempo. Y también no puedes parar tu actividad porque te están llamando por teléfono, porque al cliente le urge tal cosa, lo que sea. Entonces, hay que estar seguros de que siempre tienes en la alacena o en la nevera algo para hacer rápido y que te guste. Porque si lo que tienes es algo que no te gusta tanto, te va a dar pereza hacerlo. Entonces, hay que mantener, vamos a decir, un mejor registro de lo que uno tiene en la nevera. Esa es la verdad. Hay que mantener un mejor registro de lo que uno tiene en la nevera. Si no lo hago, entonces caería en los vicios anteriores y mi salud ha mejorado tanto en ese sentido que no lo voy a echar a perder. Al mismo tiempo, entonces aproveché y yo dije, ok. Si voy a empezar a cambiar mis hábitos de compra por la salud para siempre tener algo, entonces empecemos también a hacer algo que yo venía queriendo hacer desde hace tiempo, que es una alacena de emergencia. Vean, gente, se van a reír aquí conmigo, ¿ok? Yo sé que ustedes se van a reír, estoy segura de que se van a reír. En Costa Rica, bueno, sí, hemos sido bendecidos. No hemos tenido tantas, vamos a decir, catástrofes gigantescas naturales como porque la gente no está. El punto mío aquí es: la gente no está acostumbrada a hacer alacenas de emergencia, ni está acostumbrada a ser previsora. Los ticos no son previsores, desgraciadamente hay que aceptarlo. Los ticos no son previsores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cada vez que en Costa Rica hay una amenaza de terremoto, que es, digamos, aquí la amenaza más grande, aunque, digamos, Costa Rica lo que ha tenido son inundaciones por áreas, no por todo lado, por áreas, porque somos tropical lluvioso y tenemos unas lluvias fuertes, altísimas, y también hemos tenido temblores y terremotos, estamos en un área súper sísmica. Pero aún así, los ticos en general, no digo todos, pero en general no son previsores. Entonces, cada vez que el Servicio Sísmico Nacional, el Sistema Sísmico Nacional ¿cómo se llama? Lo que nosotros le llamamos el sistema de emergencias, dice que existe la posibilidad
de que haya un terremoto, ustedes se reirían, pero aquí la gente sale corriendo al supermercado y compra dos cosas: atunes en lata y papel higiénico. Ahora, mi punto es, ¿qué carajos hace uno con papeles en lata y papel higiénico? Perdón, con atún en lata y papel higiénico. Es decir, me disculpan, pero eso no lleva a nadie a sobrevivir a través de una emergencia. Sí, te ayuda. Pero primero que nada, la gente piensa que si existe una emergencia, en una semana se arregla el asunto. No, no es duro. O sea, no se imaginan lo que realmente una catástrofe natural podría ocurrir. ¿Qué pasa también? Como nosotros no tenemos cuatro estaciones bien marcadas, no tenemos, o sea, en Costa Rica lo que hay es estación seca y estación lluviosa. Entonces, tampoco tenemos que guardar para el invierno, porque aquí se consiguen frutas frescas todo el año. Sí, varía un poco el tipo de fruta, porque es fruta de temporada, pero siempre tenemos fruta, siempre tenemos ensalada. Nosotros no tenemos que guardar porque una nevada va a llegar y no vamos a poder salir en 2 semanas. Entonces, esa es otra cosa por la cual la gente no guarda. Pero es que no solamente hacer una alacena de emergencia o irla creando, porque no se puede hacer de un día para otro, es un proceso, gente. No es solo por un desastre natural o por una crisis mundial, una hambruna, una guerra, una pandemia, lo que quieran. Es porque si por A o por B un mes económicamente tuviste una emergencia y estás más corta de dinero, si perdiste el trabajo o estás entre trabajos cambiando, si tienes tu alacena con comida, puedes relajarte con la parte más primordial que uno tiene para pensar en una familia, que es la alimentación, y dedicar tu dinero y tus esfuerzos a otros lugares que lo necesitan, y puedes vivir de tu alacena 1, 2, 3 meses, porque la tienes preparada para eso. Ese es uno de los motivos que me parece súper importante. Si sacamos los desastres naturales de la ecuación y si sacamos el hecho de que aquí no tenemos las cuatro estaciones, y eso aplica para muchos países latinoamericanos, me parece súper interesante pensar en una alacena de emergencia por el hecho de la parte financiera. ¿Ok? Inclusive, si la persona que es la encargada del hogar se enferma y no puede salir a hacer compras, tener en alacena para que los hijos cocinen algo rápido, para que el marido cocine algo rápido, o para uno mismo hacer algo rápido que no le cueste, también resulta muy importante y muy factible. Entonces yo dije, ok, ya que tengo que cambiar mi forma de comprar para no estar, para tener siempre algo que hacer, empecemos a crear una alacena de emergencia. Eso me llevó a aprender, ok, ¿dónde pongo lo que compre extra? Mi casa, a mí no me, no, ay, me pasé una, gente, pero para ver, ¿sí? Puse una más de la cuenta. Mi casa, a mí no, o sea, yo vivo cómoda en mi casa, pero no tengo una alacena extra, ni había pensado en un lugar extra para la cena. Entonces, ok, yo tuve que buscar un lugar donde hacer eso. Eso es algo que todos tienen que considerar. Luego, paralelamente a eso, entonces, ¿cómo haces una alacena de emergencia? ¿Solo comprando cosas en el supermercado? No. También hay que aprender a preservar alimentos. Y eso fue otra cosa que empecé a hacer. Compré un deshidratador pequeñito, el más barato y práctico que encontré en Amazon. Estoy aprendiendo con él. Mi idea es posteriormente comprar uno más grande. Compré una maquinita para sellar al vacío y bolsas. Y estoy aprendiendo cómo hacer otras cosas. Quiero empezar a aprender a guardar las cosas en lo que llaman los norteamericanos de pressure canner, o sea, en los mason jars que uno pone, puede ser en baño de agua, que será nuestro baño, o sea, lo que es como lo que llaman water bath, que es cuando se pone en agua y se hierve, o compresión para que se guarden las cosas fuera de la nevera, y que se mantengan. Eso es algo que estoy en proceso de aprender. Yo creo que lo podemos aprender juntas. Y todo eso fue al mismo tiempo. O sea, he venido en un proceso de cambiar mi forma de hacer las compras, aprender a preservar alimentos y mejor y entonces mejor, seguir mejorando mi salud. Otra cosa, voy menos veces al supermercado.
Cada vez que uno va al supermercado, aunque vayas por una cosa, sales con cinco. Eso es humano y es natural, nos pasa a todos. Entonces, he aprendido que no puedo hacer eso. No puedo ir al supermercado y gastar tiempo y comprar cosas y que me den ganas. No, primero que nada, entonces, programar mejor las compras. Saber lo que tienen y lo que no tienen. Saber qué quieren hacer y no quieren hacer esa semana. Tener una idea de menús. No, yo no soy de sentarme a hacer un menú, porque además soy solo yo, pero sí saber como qué voy a hacer esa semana. Y empecé también a comprar al por mayor. Encontré un proveedor de carnes que me puede proveer pollo y carne a un buen precio, no todo, pero algunos. Y he ido comprando algunas cosas al por mayor. Gente, empezar a la cena de emergencia y empezar a comprar al por mayor no es fácil, porque uno no tiene el dinero para llegar y decir, ok, este mes voy a empezar la cena de emergencia y voy a destinar esta cantidad de dinero para comprar. No se puede. Cada quien empieza como puede, con la necesidad que puede y el dinero que puede y el espacio que tiene. Y si empezar significa que este mes iba a comprar un paquete de espaguetis y compré un paquete más y lo guardo, así se empieza por algún lado. Hoy no les voy a dar detalles de cómo empecé, de cómo manejo la alacena. Eso lo vamos a ver en otro programa. Prometo, en otro video, siempre en otro programa. Prometo enseñarles mi alacena, comillas, biblioteca. Es que en realidad es originalmente biblioteca, pero ahora es biblioteca alacena, porque fue el lugar que conseguí. Prometo enseñárselos, tal vez la próxima semana, y que ustedes vean cómo uno va poco a poco cambiando la mentalidad y aprendiendo. Y a la vez, como me encanta cocinar y estoy aprendiendo a preservar alimentos, y también he buscado una forma de cocinar en un día varias cosas para que me duren para la semana, pero que me sigan sabiendo rico, ¿ok? Entonces podemos cocinar algunas cosas juntas y les enseño cómo me he aprendido a ordenar. A ver, hay muchos videos en YouTube de familias con 16 personas, 11 personas, compran en bulk, cocinan en bulk, pero ¿cómo trasladar eso a una, dos o tres personas? Donde ocupas cocinar y guardar y tener para manejar ese tiempo, pero no estás cocinando para tantas personas. Entonces, ¿cómo haces para guardar? ¿Cómo haces para coordinar? Bueno, eso es lo que he ido aprendiendo. Entonces, eso es otra cosa que creo que podemos, que les puedo compartir. Me encantaría poder sembrar alimentos, tener espacio. Yo tengo un mini jardín, pero es que es un mini jardín. Ahí tengo algunas especies, tengo romero, albahaca, orégano. Bueno, el orégano está out of control completamente, tengo que podarlo. Un día de estos lo puedo y les grabo para que vean. Los chiles, las dos matas de chile me han dado mucho, pero están en decadencia en este momento. Tengo que evaluar si las quito completamente y pongo nuevas o qué. Pero tengo otras cosas sembraditas en mi micropatio. Entonces, eso es otra cosa que uno, cuando empieza a hacer una alacena de emergencia y cuando empieza a aprender cómo bajar sus costos y cómo comprar en bulk y cómo preservar alimentos, si tienen espacio para sembrar, yo aliento y le digo a todo el mundo, siembren, aunque sea una pinche lechuga o una ramita de, no sé, de romero o de albahaca o lo que sea, porque el hecho de proveerse uno de cosas es genial, es parte de tratar de ser eficiente con la alacena y con la alimentación de uno, y de que sea, ay, y de que sea orgánico y rico. Entonces, todo eso es un resumen. Espérense, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Esto es parte de lo que he ido aprendiendo. Eso es lo que les quiero ir compartiendo. Quiero, ya que mi jornada va de aprendizaje y quiero hacer tantas cosas, puedo compartirlos con ustedes. Ustedes, las amigas y amigos que he hecho durante todos estos años, bueno, todos estos años, sí, ya son 2 años de canal, 2 años cumpliditos.
Los aprecio mucho, los quiero montones y quiero compartir con ustedes estos cambios, esto que he ido aprendiendo y lo podemos ir creciendo juntos. Igual estoy acomodando precisamente en este momento la biblioteca slash alacena porque estoy sacando un montón de revistas viejas y cosas que quiero reciclar y resulta que perdón, ya me perdí chiquillas, no me digan, espérense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8, ¿no? No, no son 8, espérense. Qué relajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, 8, 9, 10. Ven, es que ustedes no saben cómo se parecen varios colores que hay ahí y me pierdo completamente. También resulta que cuando estaba arreglando la biblioteca, digo yo, uy, qué montón. Yo amo los libros de cocina, gente, las revistas y los libros de cocina. No me gusta, y donde digo es, no me gusta ver las cosas por internet. Y tengo tres secciones completas de mi biblioteca de cocina. He hecho mucho de ahí, pero tengo cualquier cantidad de libros de cocina con recetas deliciosas que nunca he hecho. Entonces también quiero ir, no sé, tal vez semanal, quincenalmente, tengo que pensar. Denme ideas, cuéntenme qué quisieran ver o si les interesa lo que quiero hacer. Me interesa escoger recetas que nunca he hecho y hacerlas por primera vez con ustedes. Sin filtros, sin que vean que todo me salga perfecto. No, que esta receta nunca he hecho, dice que se haga así, la voy a hacer así, no tengo esto, lo voy a sustituir por aquello. Y que las hagamos en conjunto y que veamos qué sale de la receta. Tengo tantas, pero tantas, pero tantas recetas que podría hacer y que nunca he hecho, que realmente me parece una buena opción tratar de hacer recetas y ver cómo salen, ¿verdad? Cómo se desenvuelven. Y si salen ricas, ustedes las pueden probar. Entonces, déjenme hacer un cambio acá. Entonces, esas son las ideas que tengo. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Han alguno de ustedes experimentado alguna situación como la mía con los aceites vegetales? ¿Han tenido que hacer cambios o ajustes? ¿Les suena la campana de lo que estoy diciendo? ¿Cómo es en su país? Las alacenas de emergencia, las tienen, son previsores, no son previsores. Y cuéntenme qué les gustaría ver de todo este trajín que me encanta, de este cambio que tengo, de cómo voy mejorando y con la cocina, con la alacena y con mis ideas. Y vamos trabajando en conjunto, ¿qué les parece? ¿Les parece? Bueno, y de todo esto hablado, ustedes saben que lo que hice fue pedacito por acá. Necesito grabar un flowstop. Voy a ver si lo puedo hacer hoy mismo. Y ahí entonces les digo algunos avances y algunas cosas que he hecho. Según yo, iba a hacer un flowstop antes de irme a Estados Unidos. Iba a hacer otro apenas regresé. Y además iba a bordar allá un montón. No bordé nada, gente. Si bordé 20 puntadas, es mucho. Y yo me llevé, ¿ok? No bordé nada. Y no me arrepiento, disfruté a la gorda lo más que pude, disfruté a mi hija, paseé, no bordé nada. Entonces, tengo un proyecto casi terminado que les quiero enseñar. Tengo dos más que, bueno, tengo otras cositas que he estado haciendo que están terminadas o a medio terminar. Y le he adelantado a este, ahora les enseño en el flowstop lo que le he adelantado a este Santa Claus. También estuve trabajando mucho en uno de mis grandes proyectos. Le metí como 4.000 puntadas a ese proyecto. Entonces, vamos a hablar un poco en el flowstop, ya específicamente del bordado. Pero me ha encantado compartirles mis ideas y lo que quiero hacer. Y cuéntenme, me encantaría que me cuenten si les parece, si les gusta y qué quieren ver. ¿Ok? Y las quiero mucho y que Dios me las bendiga. Bye, bye.